Hola a todos, hemos un nuevo vídeo y esta vez es un tema sobre el mundo de Pokémon. En esta ocasión es sobre Pokémon GO y bueno, sé que ya voy un poquito más tarde porque el 29 de diciembre se acaba lo que viene siendo la promoción de Pokémon GO. Se me ha olvidado completamente porque como no me da tiempo a jugar, pues nada, pero bueno, seguro que os habéis dado cuenta. Y es que ahora mismo en Pokémon GO ya tenemos a Togepi y a Pichu, ya sabéis, de la segunda generación, aparte de los Pokémon de la segunda generación, los de la primera y todo, aunque esté viendo como siempre los legendarios. Y algo que los fans de Pokémon llevamos esperando hace bastante tiempo de Pokémon GO era una actualización o algo relacionado con la proximidad de los Pokémon de la segunda generación. Como ya sabéis, a mí, como era el 20 aniversario de Pokémon, me hubiera gustado más que dejaran esos Pokémon, que se dejen esos Pokémon que había, que a lo mejor cambiaran un poco la forma de evolucionarlos o que directamente incrementaran lo que viene siendo los intercambios, los gimnasios, mejorarlos y todo eso, que antes luego meter más Pokémon, porque es mucho mejor luego ir metiendo más Pokémon que no me... al menos la funcionalidad de lo que queríamos, los Pokémon, como luego se pueden ir añadiendo, no hay ningún problema. Yo prefería eso antes que a los Pokémon de la segunda generación, pero bueno, Niantic ha decidido hacerlo así, pues ya está, no les podemos decir nada más. Niantic ha anunciado que, como ya sabéis, que el profesor Willow descubrió dos nuevos Pokémon mediante inclusión de huevos, que como ya sabéis es Togepi y Pichu, si no se pueden conseguir de otra forma, y estarán disponibles ya con esta nueva actualización que salió, me parece, el 12 de diciembre. Y esto significa que dentro de poco ya sabéis que van a seguir saliendo los de la segunda generación, los demás Pokémon. Os dejo también un pequeño vídeo de estos dos nuevos Pokémon que se incluirían en la aplicación. Y bueno, pues lo que os acabo de decir al principio, y es que para ampliar un poquito más esta pequeña noticia, es que había un pequeño evento de Navidad en el que se podía atrapar a Pikachu con un gorro navideño de forma salvaje. Este evento solo duraba hasta el 29 de diciembre, pero bueno, me parecía más importante que, como ya tenemos a Togepi y a Pichu en Pokémon GO, pues también aprovechar, digo, pues como hay un evento de Pikachu, os lo comento un poquito por encima, pero vamos, que seguro que os habéis dado cuenta y muchos de vosotros le tendréis. Yo como no juego, pues no me da tiempo ni a capturar ese pequeño Pikachu con un gorro de Navidad. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero bueno, os quería traer esta pequeña novedad así en Pokémon GO, una nueva actualización. Y es eso, siempre hay pues algún parchecito para alguna funcionalidad o lo otro que van mejorando, ¿vale? Así que tampoco os puedo comentar nada más porque es lo que hay en las actualizaciones. Intento esperar a dos o tres actualizaciones a ver si sale algo nuevo para luego traer cositas nuevas. Y es lo que ha pasado en esta, que ha salido ya Togepi y Pichu. Y luego lo del evento de Navidad que tenemos hasta el 29 de diciembre para poder conseguir ese Pikachu. No voy a comentaros nada más, era una mini noticia de Pokémon GO, pero bueno, quería que al menos estuvierais atentos a estas nuevas cositas en Pokémon GO, que para mí son como más importantes, que aparezcan nuevos Pokémon o incluso nuevas funcionalidades. Pero bueno, como solo ha salido esto, pues digo, voy a informaros un poquito para que estéis atentos un poco, pero bueno, es lo que ha salido y es que no hay más de Pokémon GO. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, espero os haya gustado, que sigáis disfrutando esta pedazo de aplicación. Nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!